Lo hemos comentado, creo que a paso y medida que hemos avanzado en el análisis de toda esta estructura, es un poco complejo porque hay que alinearlo a varias cosas. Alinearlo al tema de lo que orgánicamente es necesario, porque hay un tema normativo que hay que cuidar. No podemos perder en algunos casos cierto alineamiento con lo que las dependencias federales a nivel central tienen en el tema de recursos. Estamos también cuidando y privilegiando que aquellas entidades, por pequeñas que sean, que son generadoras de ingresos, ¿okay?, las podamos fortalecer, no solo eliminar, sino las podamos fortalecer. Entonces, en este sentido hemos sido cuidadosos para que cualquier propuesta, recordemos que tenemos que pasar por un proceso legislativo en el caso de fusiones o extinciones, no en el caso de extinciones de fideicomisos, pero en los casos de entidades o de organismos, pues lo que queremos hacer es poder en un momento dado tener el decreto lo más completo posible para no tener que estar llevando varios decretos al proceso. Y ese es el esfuerzo en el que estamos concentrados. Vamos avanzados, la reconfiguración administrativa sí sigue, pero es un poquito más complejo. ¿De qué se trata? De tener una estructura más allá, más compacta, pero más fuerte, más eficiente.